Buenos días, hoy les voy a presentar sobre el seco de polla. Origen, proviene del seco tajime, que es un plato árabe, también traído por las esclavas negras desde el norte de África. Este seco de pollo vino al Ecuador en el virreinato español. También se come en la costa, en la sierra y en el norte de Perú. Hay dos razones por las que se llama seco. La primera razón es que se le nombra seco porque en la cocción se espera a que se evaporen sus jugos. Y la segunda es que en la península de Santa Elena, los ingleses venían a trabajar con petróleo. Y ellos comían el almuerzo y decían de secon, porque ellos hablaban inglés. Y entonces los ecuatorianos la adaptaron a seco. El seco de pollo tiene pollo, pimentón, tomate, jugo de lulo, cebolla y cilantro. Y esto viene acompañado con tajadas, arroz y aguacate. Y esto es muy nutritivo porque tiene carbohidratos, verduras y también tiene proteína. Gracias.